A pesar de que el médico oaxaqueño Luis Pérez fue liberado ayer por la noche, luego de ser acusado del homicidio doloso de un niño, la protesta de médicos de diferentes hospitales siguió hoy para manifestarse en contra de lo que llamaron criminalización médica. En la Ciudad de México en hospitales de la zona sur, los médicos portaron un moño azul en señal de protesta. En el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez se colocó una manta a la entrada del edificio para expresar que los médicos no son criminales, los médicos están para salvar vidas, no para destruirlas, apuntó una doctora del hospital Fray Bernardino. Los médicos argumentan que su trabajo no debe ser juzgado penalmente, se debe investigar por especialistas que conozcan los procedimientos médicos. No fue culpa del médico y mucho menos que se le juzgue por homicidio doloso, señaló Laura Mendoza, del Instituto Nacional de Cancerología. Un médico estudió y se preparó para salvar vidas, añadió la doctora Martínez del Hospital Fray Bernardino. Dicen que hay temor entre el gremio por lo que sucedió al médico Luis Pérez, dijeron todos están expuestos. Preocupación. Imaginis el miedo de hacer cualquier acto médico para que nos demanden. Imaginis que usted llegue con un niño igual enfermo y decimos no yo no lo hago. Claro que hay temor por parte de nosotros porque ninguno se levanta con el bisturí para ver a quién va a matar, a ver a cuántos me toca este día como que no, indicó la doctora María Gómez del Hospital Fray Bernardino. La convocatoria a solidarizarse con el médico oaxaqueño inició en las redes sociales a través de la organización Yo Soy Médico 17. Te puede interesar, niño de tres años muere en Oaxaca por anestesia mal aplicada con información del Guadalupe Madrigal. LLH.